Vamos de inmediato con la entrevista política. Carlos Brus está con nosotros, congresista reelecto de la República, y definitivamente quien es uno de los rostros más identificados con Perú Posible, con el partido de la Chacana. Bienvenido a Primera Hora. La primera pregunta es obligada: si se sigue sintiendo cómodo o no al interior de Perú Posible, porque muchos lo están tildando como la piedrita del zapato dentro del partido. Bueno, lo que ocurre es que yo no voy a renunciar a mis principios. Nosotros dijimos en primera vuelta que el humanismo era un proyecto que calificamos de salto al vacío, y ahora los dirigentes hacen cola para presentar su currículum para ser ministros. Carlos Ferrero ha dicho que no hacen cola. No, bueno, usted los ha visto en cola, ya me dijo. La broma que hay dentro del partido es que si tú llamas a uno de los dirigentes en vez de aló, te dicen sí, juro. Qué buen chiste. Eso ya te dice un poco el ambiente. Nosotros nos reímos, pero varios en su casa deben de estar que dan vueltas. Daniel Mora ha salido, evidentemente, a ratificar esta posición de que no hay cogobierno, que es a título individual. Pero a mí lo que me llamó la atención, se lo repito, es esta declaración de Alejandro Toledo del fin de semana, donde dice: no voy a permitir que el Perú se convierta en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿no es cierto? Y aparece dándose la mano con Humala, proponiendo, es más, indirectamente proponiéndole cueros, como Curburneo, que ojalá, dicho sea paso, sea el ministro de Economía y no otra persona. Entonces, ¿cómo entender, usted que lo conoce tanto a Toledo, cómo entender este doble juego? Mira, raro, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha declarado Alejandro Toledo hace un par de días, y que refleja, obviamente, una desconfianza. Así es. Hacia el gobierno. Porque uno no vigila a aquello que confía, sino uno vigila a aquello de lo cual desconfía. Y además, ¿cómo vigilas algo de lo que eres parte? Así es. Entonces, si Perú Posible, si los dirigentes de Perú Posible son nombrados ministros, hayan pedido licencia o no, si su bancada apoya a Humala, este apoyo sin ambigüedades o apoyo total que menciona, entonces, ¿cómo vas a tú controlar ese gobierno si es que te estás aliando? Uh-huh. Es decir, ladra como perro, mueve la cola como perro, pero no es perro. Aquí claramente a Perú Posible lo están embarcando en un cogobierno con el Humala, y este no es nuestro proyecto. Pero repito, entonces, ¿cómo, qué entender? O sea, ¿cómo uno debe Carlos Ferrero es muy bueno para eso, ¿no? Traduce muy bien, pero ¿cómo interpretar esa actitud de Toledo? Porque es una actitud la que más que las palabras, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que lo mejor para Perú Posible es mantener su independencia. Es tener un rol de oposición responsable, que mucha gente dice oposición, pero no, okay, eso es subversivo. Oye, en una democracia, ser de oposición es un rol importantísimo para que la democracia funcione. Es el contrapeso. Alejandro Toledo se ha cansado de mencionar que no es cogobierno, y tú, Carlos, acabas de decir que sí va a ser un cogobierno, simplemente está maquillado. ¿Es cogobierno o no es cogobierno? ¿Por qué no nos hablan de manera clara? A la gente, si tienes ministros, dirigentes de tu partido que son ministros, tienes a tus congresistas que se suman a los congresistas... asesores técnicos. Los técnicos que ingresan al gobierno, eso es para el público en general, eso es un cogobierno. Y en el 2016 nos van a pasar la factura de todos los pasivos que tenga este gobierno. ¿Tú tienes temor de eso, de que finalmente en el 2016 la intención política que pueda tener Perú Posible en ese entonces se vea mermada por esta decisión? Y además que hay algunos indicios muy claros, ¿eh? En la primera entrevista que ha dado el presidente Humala a CNN, ha tocado dos temas, por ejemplo, que es el tema de modificar la Constitución para eliminar la subsidiariedad del Estado, uh-huh, y eliminar la inmunidad a los congresistas. En el primer tema refleja un claro pensamiento económico distinto al nuestro, de alguien que cree que el Estado debe meterse en actividades empresariales. Que se puede crear empresa de agrocomercial, a pesar de que se puede hacer sin modificar la Constitución, lo presenta el proyecto de ley. Y en el segundo caso, eliminar la inmunidad a los congresistas es para que bajar el nivel de oposición que los congresistas puedan hacer, de fiscalización, que para lo cual en todos los países del mundo se le protege a este grupo de personas.